partir del año 2000. Pero yo tenía ese sueño desde muy joven. Me inspiraron mis padres, que eran lectores, y yo leía desde los 10 años todo el libro que caía en mi mano. Y un profesor de tercer año, de español, me hizo amar la literatura. ¿En qué sentido? Que él nos comienza a enseñar el análisis literario. ¿Cómo uno analiza una obra cuando después de haberla leído los personajes, los narradores? De ahí dije yo, yo voy a ser escritor. Yo trabajé con mi hermano Raúl, de gerente de la compañía, y llegué y le dije a los 24 años que voy a trabajar por 25 años. Me voy a retirar y después voy a escribir. Nadie cree un sueño tan a largo plazo. 7 años preparé al personal y el día que se llegaba mi retiro a los 49 años, me dijo, no puedo creer, tú estás ganando mucho dinero como gerente y en comisiones. Y yo le dije, yo voy a cumplir mi sueño. Yo no voy a ser la más rica del cementerio. Dice, pero es el negocio más malo. Yo le dije, toda mi vida, mi carrera ha sido mercadeo. ¿Por qué no puedo ser del mercadeo editorial en México? Dice, misión imposible. A los 3 años, él me pagaba muy bien, lo confieso. A los 3 años de estar en la literatura, aquí en Panamá nadie vivía de la literatura. Yo le pude decir, estoy ganando más de lo que yo me pago. A mí me preguntan, ¿cuánto un escritor puede decir que vive de la literatura? Cuando gana mejor, es un mejor salario. Ahí vive de la literatura. Y entonces yo oía la clásica frase, en Panamá no se lee. Lo único que no sabía fue las librerías. Yo le dije, hay que cambiar esa realidad. Y comienzo con el programa Siembra de Lectores, creando círculos de lectura. Si no hay mercado, crea el mercado. Y a la vez hacía una función sociocultural, porque nos fuimos a la barriada, las juntas comunales, las bibliotecas municipales, y comenzamos a proponer la lectura. Hoy día Siembra de Lectores tiene 365 círculos de lectura presencial. Y uno en Facebook, para los que tengan Facebook, que se pueden agregar con 6.000 lectores, activo en 3.680. Activo considera Facebook que participa toda la semana, leyendo, poniendo un comentario. Entonces se fue creando. Y a partir de que yo saco la novela Roberto por el buen camino, que tiene 98.000 ejemplares vendidos, explota. En segundo lugar, Marina Bella. Ustedes saben, el escritor no es escritor de una sola obra. Yo tengo 23 obras. La número 24 la mando mañana para la editorial y va a estar aquí a finales de febrero. Es la continuación de Roberto por el buen camino. Todos los años en la feria los jóvenes me han dicho que hace continuación de esta, de toda, porque no de Roberto. Yo hice el estudio de las fundaciones y ya está lista la novela. La continuación de Roberto por el buen camino. ¿Cómo surge Niña Bella? Niña Bella surge en una coyuntura donde había cambiado el gobierno. Habían destituido a muchos padres de familia y la empresa privada comenzaban las fusiones. A donde se fusionan dos, eran dos gerentes de crédito, dos gerentes de mercadeo, se quedan con uno. Algo bien importante, todas las empresas estaban camino a la tecnología, ya había gente que ya había desatado. Entonces yo supe del caso de una niña donde había destituido a su papá. Yo entrevisté a 17 niñas. La que más me gustó fue una niña de 10 años, pero con un pensamiento muy maduro, la forma como se expresaba, porque ustedes saben que cuando uno narra, la niña narra de primera persona, tiene que hablar como una niña. Y mientras yo hacía la novela, me llegó un recuerdo que yo no tenía.
¿Por qué? Porque yo apenas tenía 5 años, nosotros vivíamos en Chitré, mi papá era notario, mi mamá participa en una manifestación, como a ella no la podían destituir, destituyen a mi padre. Y él se va para Panamá y nos quedamos en Chitré. Y yo recuerdo la escena, cuando el asombro de la niña, cuando ve al papá llorando, porque ella decía que la mamá viendo una novela, una película, lloraba. Que la mamá era muy sensible, pero nunca había visto al papá llorar. Y entonces es la escena que yo pongo cuando la niña bella, porque la recordé, cuando la niña bella ve a su papá llorar. Termino con esta anécdota. Una madre dijo que la mujer era muy fuerte y se la llevó al psicólogo, niña de 9 años. El psicólogo dijo: no, esta es la hora y la edad donde los niños toman conciencia. El mensaje principal de Niña Bella es el ahorro en los tiempos de prosperidad, para que cuando venga una situación no se tenga que vender todo, hasta la ropa que se le ponga, como le pasa a los familiares de la Niña Bella. Y como el personaje de Doña Antonia, la abuela, ese amor incondicional que vende todo para salvar a su familia, pero no solo la salva económicamente, sino que la reeduca. Y él fue muy bien amigo, pero en los afanes de la vida fue olvidando valores. Y ese es el... Hay una niña en la fe que me llegó un señor, si yo quiero felicitarla. Mi hija tiene 11 años y me hizo una pregunta. Papá, ¿tú ahorras? Y yo no. Dice la niña, ¿tú te lo gastas todo? Dice, sí. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Dice, ¿quién es la niña bella? Le puso el libro. Dice el Señor que yo no le tengo dinero. A partir de ese momento, todas las quincenas ahora. Y la mamá es compradora compulsiva, porque el Señor me lo dijo. Cuando quiere comprar algo, que hay que cambiar el juego de sala. La niña dice, se necesita, quería cambiar el carro, dice, está dañado. Y entonces la señora me dice a mí, usted, yo me leí la novela también, pero usted ha convertido a mi niña en la abuela. Porque ahora todo me lo que cuestiona. Pero que esa niña tomó conciencia. Otra niña lloró porque le pidió a su papá de escasos recursos que le compraron un iPad. Lo pagó con la tarjeta y había pasado un año y él no había podido pagar la tarjeta. Y abonaba un poquito. Y le digo, no es cuestión de que llore, sino que tome conciencia que no puedes pedir lo que tus padres no te pueden pedir. Ahora yo sí quiero que ustedes me pregunten. Para que sea un conversatorio. Yo le estuve diciendo a la maestra que yo tengo una modalidad de videoconferencia con el programa Skype. La persona presenta el grupo y cada uno se pone frente a la cámara, hace la pregunta y yo le respondo. Preferiblemente antes del examen. ¿Por qué? Porque así todos ustedes sacan excelentes calificaciones y se enamoran de la lectura. Miren, yo tengo una niña que nunca sacaba 3 porque no leía los libros. Este lo leyó, preguntó todas sus dudas y sacó 4.8. Me lo quería regalar. Yo le dije, no, 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 vale. Para que tú veas que tú puedes sacar buena nota. Así que ahora, adelante. Se levantan, dicen su nombre y yo les respondo con mucho cariño. Yo soy una persona sencilla, que los voy a tratar con mucho cariño. Porque yo siempre me pongo en el lugar del otro. Así es que, adelante. No se peleen todos. Oye, mi nombre es Juan Pablo Ríos. Y yo le quisiera preguntar, el libro, ¿cuál ha sido el libro que a usted más le ha gustado? Y, o sea, no el más exitoso, pero el que más le ha gustado. Muy buena pregunta. Esa pregunta del escritor. Vida de compromiso, ahí se lo traje a la. Está recomendado desde cuarto grado hasta sexto año. Vida de compromiso es la vida de mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado, donde había doble jornada, no había IPE, y los niños de lectoaprendizaje, que eran 6, ella hablaba con los padres para que se los llevaran de 5 a 7 de la noche, porque ella dice que todos podemos aprender, sino que hay niños que necesitan un mayor esfuerzo del educador. Y para compartir con sus hijos,
cada uno de sus hijos, que tenía 6 hijos, que eran tutores de un estudiante. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, había de 11, 12 años en primer grado, porque no habían aprendido a leer. Ella decía que si los niños no aprenden a leer, a escribir y a sacar cuentas, no se pueden integrar a una vida productiva. Ese joven, el papá era farmacéutico, él no estudió farmacia, no había posibilidades. Sin embargo, él atendió la farmacia cuando el papá falleció. Él consiguió, administró la farmacia, un farmacéutico, y él se desenvolvió en la vida. La otra joven fue secretaria. Entonces, para que ustedes vean que todos podemos aprender. Y yo me acuerdo llevándole la mano, era mal portado todo, mi mamá era imponente, con solo pararse todo el mundo quedaba, y entonces tenía la dualidad de bondad, severidad. Cuando tenía que regañar a un estudiante lo hacía, pero con mucho cariño. Entonces esa es la novela que para mí, si yo me tengo que llevar una sola novela, porque dicen, baje como baje, y nada más cada vez yo me llevo un teléfono. Buena pregunta, vamos a ver. Mi nombre es Lucía Soriano. Yo quería preguntarte, ¿qué clase de temas usted trata en las otras novelas, además de la crisis económica y la desigualdad? Mire, ese consejo, yo cuando fui a escribir, como yo me moví en mercadeo, hice varias reuniones. ¿Por qué los niños no leen y los jóvenes? Diferentes. Que la letra muy chica de ustedes ven bien, nos demoramos mucho en una página, nos da pereza. Y entonces fui averiguando, y un niño, un joven de 15 años me dio el mejor consejo. Me dijo, dos consejos. Nos tiene que atrapar desde la primera página, si no, está muerto. Dice que ellos ponen un libro así, qué pereza, lo cierran y dicen, no escribió para mí. Y el otro, no repetirse. Yo tengo novelas que son secuelas. Y tú ves que aunque es el mismo tema, no es el mismo tratamiento literario. Entonces yo tengo temas sociales, tengo temas políticos, tengo una novela romántica, tengo novela de aventura, de misterio, incluso una de miedo. Un niño de 10 años se coló una fila así en la feria. Dice, escritora, yo quiero que usted me haga una novela de miedo. Dice, sí puede porque es mi escritora favorita. Digo, yo lo voy a intentar. Dice, con eso me basta. Pero como vivo pensando en miedo, con humano, yo vivo sola y cuando voy a abrir la puerta, oigo un murmullo. Digo, pero ¿quién está ahí? Y cuando abro, yo tengo mi espejo. En el espejo vi una bruja que salía del espejo. Miren, yo corrí hacia la recámara. En la recámara del espejo es más grande y la vi del cuerpo entero. Para que vean lo que nos hace ver el miedo. Yo me arropé de pie a cabeza y sigo yo, pero ya después como sé que no hay nadie, no hay cómo entrar, puerta limitada. Y entonces me levanto y pongo el título, El murmullo de la sombra. Miren esa novela, los jóvenes me han encantado, pero yo no solamente pongo ese ambiente acechante, sino pongo los valores. Lo que es la amistad en tiempos de adversidad. Cuando la adversidad entra en la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quiénes se quedan contigo? Tus amigos. Pocos o muchos, no importa, pero son tus verdaderos amigos. Y ese es el centro de la novela, la amistad en tiempos de adversidad. Pero también tiene una historia de amor, tiene de todo. Así es que tengo de varios subgéneros. Tú encuentras diversidad en la familia. Sería muy buena la idea si quería preguntarle si en algún punto su vida ha experimentado lo que la reina de la persona. Solamente cuando mi padre se va sin trabajo a buscar trabajo a Panamá. Pero nosotros no pasamos esa situación de hambre que tiene la vida. ¿Por qué no sé la situación de hambre? Porque solo desde lo dramático la gente aprende sin que les pase. Tú dices, ay, la doña Bella se gastaron toda la mamá, la frivolidad de la mamá comprando el obra de arte en 10 mil dólares, que después tuvieron que vender 200 dólares. Nunca ahorraron. Entonces, desde esa perspectiva, tú aprendes sin que te pase. Pero a ese extremo no llegamos. Si tuvimos una situación posguerra, muy
fuerte, pero no llegamos a esa situación. Solo la despedida de mi padre, que yo no la recortaba, pero con la comida tampoco. Novelas. Yo leo poesía todos los domingos para no alejarme, porque para mí la poesía es la celebración de la palabra. Pero novela es mi género, porque la novela es el género que más se parece a mí. Tú estás leyendo una novela de una malvada, que está en la novela de Luisa, se parece a la comadre de mi mamá, que es esta mujer. Entonces, esta se parece a mi tío, el regañón. Entonces, tú vas identificando situaciones de la novela con tu vida. Además, la novela te hace crear empatía. Una vez que tú sufres con el personaje, te alegras con el personaje y eso hace que creen empatía. Hay una novela muy bonita para ustedes, Travesías Mágicas, que me pidió mi sobrino. Entonces, con Travesías Mágicas, yo logro que el lector vaya en ese viaje de Raulito y su tía cuando viajan al pasado a conocer a su abuelito, porque cuando él nació, ya su abuelito estaba muerto. Y entonces veía la foto y dice, ¿cómo me hubiera gustado conocer a mi abuelito? Digo, lo conocemos en la novela. Y yo le hablaba del abuelito. Entonces eso te permite a ti ser empático, te aprender de la vida. Y tú dices, mira que a tal situación, esta acción trajo esta consecuencia. Yo me voy a cuidar de que eso a mí no me pase. Por eso me gusta más el género, porque se parece mucho a la vida. Para hacer novelas políticas se necesita valor, porque está denunciando. Entonces, la crisis, en la crisis tú tienes, primero tienes que reconocer que hay una crisis económica. ¿Cómo la resuelves? Con trabajo y optimismo. Pero primero tienes que reconocerla. La primera forma de solucionar un problema es reconocer que tienes el problema. Entonces, no me dio miedo ni eso, ni criticar el estado en que están los hospitales. Miren que cuando la niña, la mamá de la niña ve ya con urgencia, hasta la camilla se le sale la rueda. Yo no pude hacer la investigación en sitio porque yo tengo las defensas bajas. Pero yo fui al hospital, me quedé en la sala de espera y una amiga mía entró a urgencia. Dice que ahí está la y ella le pone un tubo aquí, ¿qué es eso? Entonces, sin ninguna privacidad, entonces hablamos de tu familia, está hablando alguien de cómo entierran al muerto, porque dicen que no dura ni 10 horas. ¿Esto qué es? Entonces, esa situación yo la denuncio, porque la denuncia cumple una función. La gente la ve, sabe que ya están tomando conciencia y en cierto modo comienzan a resolver. Mi primera novela fue Caminos y Encuentros, y fue una promesa. En la época de la dictadura, yo pertenecía a un grupo de mujeres civilistas, y yo les dije, yo me voy a retirar en unos años y me voy a dedicar a escribir. Mi primera novela va a narrar esta experiencia, va a ser autobiográfica. Y entonces surge mi primera novela, Caminos y Encuentros. Miren lo que se llama Suerte de Principiante. Cuando la profesora de español me la corrige, yo le dije, ¿tú me entiendes? ¿Lo puedo meter en vivo? Y soy así, sí, eso es un pseudónimo, ya me mencioné. Entonces, eso hizo que la gente preguntara, ¿quién es esta señora? Que ya no mencioné, no, no la conocemos, yo venía de Chitré. Y eso hizo que por curiosidad me leyeran. Donde leyeron una o dos páginas mías, yo lo atrapé. Porque ella tenía toda la recomendación de Billy cómo atrapar al lector. Bueno, les voy a decir que el mayor conflicto fue enfrentarme a la envidia de los que nunca habían triunfado. No perdonan a aquel que da un paso y sale de la fila. Y entonces me atacaban porque no me
Y me atacaban porque había tenido éxito. Entonces, eso fue una campaña inmisericordia. Pero uno tiene que fortalecer los golpes, o te derriban o te hacen más fuerte. Y a mí me hicieron más fuerte. Y ya después de 19 años de carrera, sigue atacando. Pero yo siempre contestaba. Yo decía, yo lamento mucho que mi éxito te fue la tarde. Yo quisiera que tú tuvieras éxito para yo alegrarme. Con eso los mataba. Entonces, ese fue esa campaña de odio. ¿Por qué leen a esa mujer? ¿Por qué están haciendo filas para que le toquen? En la feria la fila da así la vuelta. No soportan eso, se meten hasta la fila. Y un niño de 14 años se pone mi escritora favorita y que debería leer otra cosa. Y dice, yo veo lo que a mí me gusta. Y le dice a la mamá, mira cómo lo estás educando, cómo te contesta. Y dice, ya, ¿cómo te educaron a ti que no tienes técnica con una compañera escritora? Y dice, ya sea quien sabe, pero hasta ese extremo llega. Eso ha sido la parte más difícil. Pero yo tengo muy buena dialéctica. Yo de estudiante estudiaba mucho filosofía. O sea, era, español y filosofía eran mis materias favoritas. Y que conmigo no disputan porque yo no soy mejor. Aparte de la afirmación de ella, les aplico un principio de dialéctica, negación determinada. De ahí, trasciendo. Y les demuestro que eso que ellos dicen es producto de sus sentimientos oscuros, no de mi carrera literaria. Porque yo me debo a mis lectores, únicamente. Mejor. Cuando usted entró en la literatura, o sea, no en el trabajo, entró en la literatura, ¿usted se sintió, tuvo dudas, se sintió inseguro en algún momento? Porque esa es muy buena pregunta, también de aspirante de escritor. Muy buena pregunta. Porque primero yo previsión, yo hice un ahorro. Yo hice un ahorro para poder vivir hasta que me jubilara, que me llegara el otro ingreso. Yo no tenía que vender un libro para tomar mi plato de sopa. Entonces eso te da cierta seguridad. Y por segundo, yo tenía fe en mí mismo. Yo decía, si alguien puede, yo puedo. Si nadie ha podido, tal vez yo sea la primera persona que puede. Y cuando voy investigo, nadie había podido decir yo mismo de la vida. Yo con orgullo puedo decir que a partir del tercer año yo vivo de la literatura. Entonces, eso le da esperanza a nuevos escritores. Porque si quedé el paradigma que nadie lee, aquí nadie puede vivir de la literatura, que si me explico se muere de hambre, quebré eso para mí. Sí, vale, primero la niña, no, primero la niña. Es que mi niña veía que el personaje es más sencillo. Yo creo, miren, de la niña veía un personaje fiel y adorable, pero yo creo que el personaje de niña veía la otra, doña Antonia. Doña Antonia lo arriesga todo por su hijo. Que a pesar de que la mujer era tan grosera y tan malvada con ella, ella logra cambiar esa actitud de ella. Y entonces, cuando le tiene que poner disciplina, lo hace como con un niño malcriado. Pero también le da amor. Y al final, el amor siempre tiene. Pero la niña Bella es un personaje tierno, pero el personaje más significativo de la novela es Doña Antonia. Y le quería preguntar qué usted opina de cómo muchas veces las cosas que dan en el gobierno caigan tanto a reporteros como a escritores para hablar de temas sobre lo que está pasando en el gobierno. Sí, lo que pasa es que la regla general la impone el medio, el dueño del medio. Tú puedes ser un periodista muy comprometido socialmente, pero si el dueño, el que te da trabajo, te dice ese tema, no lo toques porque yo tengo anunciantes en el gobierno, tú tienes que sobre
paz mundial. Eso es lo más triste. Todavía más triste que quedarse sin opción. Entonces, por eso es que tú no ves tanta crítica. A mí me han hecho reclamos con las novelas políticas. Cuando yo puse, yo publiqué el poder de ser más cara, llegó un señor que le dio un golpe de escritor y dice, ahora le vas a dar paro a los políticos. Y yo le digo, pero ¿cuál es su problema? Usted es político, dice, sí, digo, es corrupto, dice, no, yo no sé por qué se siente aludido. Ah, bueno, yo no, mi contrario, digo, bueno, compré una novela y se la arreglaba para que él se sienta reflejado. Al final, el señor compró la novela, pero sí tiene muchos problemas cuando te vas hacia la crítica y hay que hacer un proceso de investigación. Entonces eso no está criticar por criticar, tiene que estar bien fundamentado. ¿Usted se inspira en hechos de la vida real para crear su novela? En todo, mira, puede ser hechos de la vida real, puede ser una noticia, puede ser incluso un sueño. Yo en vida de mi madre le prometí ir a Italia a buscar mis raíces, no he podido ir todavía. Y yo sueño que yo estoy en Florencia, en un cementerio buscando los apellidos. Me detengo sobre una tumba, percibo estar sobre mi propia tumba y cuando yo veo la lápida, era una mujer que había muerto, mi misma fecha de nacimiento, 500 años antes. Ahí surge la raíz de lo que era. Unos estudiantes en la feria me dijeron, usted no tiene que continuar la historia, no nos puede dejar, porque los finales yo siempre los dejo abierto. Es como la vida no tiene un final cerrado ni aunque la persona se muera. Queda sus familiares, queda su huella, queda la influencia que dejó. Y entonces yo hice el crepitar de lo que era. Entonces puede ser de diferentes circunstancias. Mira, la de bullying. Ustedes la leyendo que está recomendada desde primaria, un grito desde el silencio. Yo caminaba por la avenida y había un grupo estacionado. Tres mayores pegando al más pequeño. Yo desde la acera puse otro, digo, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Los malucos son flojos. Cada uno se sentó. El niño, todos los anteojos tirados, con frenillo, delgadito. Así. La tristeza que yo vi de ese niño me partió el corazón. Y ese mismo día recibí un grito desde el silencio, el oscuro abismo del mundo. ¿Por qué un grito desde el silencio? Porque muchas veces están amenazados. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. ¿Saben por qué el bullying prospera? Porque cuando el maluco se para a humillar o a pegarte al más débil, los demás se ríen. Como comprarme protección para estar bien y que no te metas conmigo. La próxima víctima eres tú. Porque así como ellos se engavillan para molestar al más débil, las personas buenas deben agruparse y decirle, tú no vas a molestar más a nuestro compañero, porque vamos a hablar con la profesora y con la directora. Y se acaba el bullying. Yo siempre recuerdo las palabras de Gandhi. No me asusta la maldad de los perversos, me aterra el silencio de los buenos. Quedamos callados cuando vemos a ellos. Muy buena el conversatorio, muy participativo. Los niños se ve que son lectores y tienen clara la novela. Hola, mi nombre es Pablo Poli, de la Mata. ¿Alguna vez ha pensado de vivir tanto libros o algo? No, nunca. Porque cuando tú tienes pasión por lo que haces, tú no te vas a sentir aburrido. Tú te sientes aburrido en un trabajo rutinario que lo tienes que hacer porque si no, no comes. Pero cuando tú haces esa actividad que te llena de alegría, te llena de entusiasmo, jamás te vas a sentir. Por eso es que se debe encontrar qué es lo que a ti te apasiona. Yo nunca pensé en el dinero llegó por añadidura. Pero ¿qué era lo que a mí me apasionaba? Leer y escribir. Entonces, tú
tuve que llegar a un proceso para sentirme estable y poder hacer esa, o sea, cumplir ese sueño sin grandes acuerdos. Al contrario, yo termino una novela, tomo 2 semanas de descanso y una bendición. Y escribo todos los días. La gente dice, pero ¿por qué? Hay gente que dice 10 años escribiendo libros, pero en enero escribieron 1 hora, en febrero nada, eran los carnavales, en marzo qué calor, en abril la Semana Santa, en mayo está lloviendo, en junio San Juan. Y así se va y lo escriben 3 veces por año. Así no van a tener un libro constante. O sea, si al lector tú no le das un libro, constantemente se olvida de ti. Por eso deben publicar por lo menos cada 2 años. Yo lo hago todos los años. Porque ya los mismos lectores se encuentran y dicen, ¿cuándo sacamos la otra novela? Se sienten parte de ese trabajo literario. Mataron a un niño, mataron a un tratado de muchacho.
entonces yo quise, ahí yo encontré el detonante y el impulso para hacer la continuación de Roberto por el buen camino, pero por ahí puede venir el de Doña Bella, ya sea por lo menos que hay una petición. Como confiado o acomodado en la idea de no, yo no, eso sí, eso es lo mismo.
de mi actor, ellos nunca me han dicho que yo he copiado nada, porque dicen que yo escribo tan mal que nadie en el mundo escribe como ellos. Así es que esa es una ventaja para que veas que todo tiene su ventaja. Pero yo le dije, yo tengo, tú no tienes ni el 1% de los lectores que tengo. Porque yo una vez que yo no sabía que estaba acá, y yo esperé, en un buen momento, en una periodista, cuando quiso incluirse en cierta lectura para cosechar desde su momento al programa, por escribir. Pero si sufres más, termina con ese sufrimiento. Trata de tener lectores o simplemente abandona la profesión. Es claro que él tiene otro trabajo, que él no necesita eso para ganar dinero tampoco. Pero el tiempo del podio tú lo puedes transmutar en inspiración y tratar de tener lectores. No creas que es fácil. No es que obvio, todos podemos ser escritores, pero tienes que tener muchos lectores. Porque cuando los demás están paseando, están viendo una película, o se van para la calle, o están en el mall, tú estás sentada frente a una computadora. Eso no es fácil, hay que tener una disciplina de hierro espartana para lograr terminar el libro. ¿Cuántos estudiantes hay aquí, profesor? 52. Por ahí. Bueno, mala. Yo llevo la estadística porque yo me pongo una meta. En conversatorios o en video conversatorio, llegar por lo menos a 10.000 lectores. Ya pasé de 15.000. Entonces, hay que ponerse metas en la vida, porque si no tú vas a la deriva. Tú te pones una meta y tú vas a ser fuerte. Y en ese cuerpo que te espera el éxito y la satisfacción de haber cumplido. Porque uno tiene un compromiso con un lector también, darse a conocer. El miércoles yo vuelvo a la Penonomé, porque en casa Peter tienen una gran fiesta de aniversario. Y los niños de esa región van y visitan, y qué mejor que tengan la oportunidad de encontrarse con escritoras, tú en Santiago, tú en Boquete, tú en Chiriquí. Entonces, eso requiere cierto sacrificio para hacer a las 4 de la mañana, 4 y media, porque van a buscar a las 6 y media. Así es que no es fácil, pero se puede hacer. Y acostúmbrense a leer. Miren, en Santiago, les voy a dar un paso. Un niño me llegó con una bolsita así con 14 años y le digo, ¿cómo esto te lo mandaron en la escuela? 14 años, y me dijo, yo leo por lo mejor. Un niño humilde, que yo les aseguro que cuando el ministro de escuela pública, el papá lo más seguro que gane salario mínimo. Digo, bien, ¿cómo haces con los libros? Dice, mi papá, todas las quincenas me compra un libro. Ya nada más me faltan dos de los únicos. ¿Cuál te falta? Y él me dijo, ¿cómo te compró uno? Pero cuando me menciona el otro, yo lo llevaba para una profesora que me puso a pasar, no puedo llegar. Y hoy es día de fuerte, yo te lo voy a llegar. Ya me ha leído todos los libros, pero él le daba pena llevarme, nada más me llevó una parte, como la próxima vez tráeme los todos. Pero para que vean, yo me por su cuenta, te aseguro que ese niño va a salir de la pobreza y va a ser la esperanza de toda su familia. Porque el que es lector, la lectura es sinónimo de éxito. ¿Quiénes son los mejores estudiantes? Porque son los lectores. ¿Quiénes son los mejores profesionales? Son los lectores. Miren, cuando están entrevistando a los presidentes, yo quiero preguntarle cuántos libros leen al año. Ahí yo me doy cuenta que puedo esperar de él. Porque siempre hay tiempo para leer. Dígame. ¿Quién? No. Yo vi como una mano que se alzó. ¿Ya se terminaron las preguntas? Bueno, ya había dicho que si querían. Con mucho gusto. Y les voy a dar un último mensaje. En todas las videoconferencias ustedes van a oír el mismo mensaje para que sea como un mantra para ustedes. Jóvenes, a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso.